Ciudad de México, El Universal. Guión: el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Economía prohíba la comercialización de productos artesanales de origen extranjero, particular los provenientes de China, pues constituyen verdaderas imitaciones de artesanías mexicanas que atentan contra la identidad y economía de los pueblos indígenas. La diputada Sonia Rocha Costa propuso que estos los productos mexicanos sean protegidos, y se apoya a los artesanos prohibiendo a las grandes cadenas la venta y distribución de artículos asiáticos, además de impulsar las piezas nacionales para enviarlas al extranjero, y se les otorgue el reconocimiento de creación 100% mexicana. Aseveró que la propuesta no atenta contra las tiendas departamentales, las cuales deben contribuir a la comercialización de lo hecho por las manos de los artesanos mexicanos y no de extranjeras, en apoyo de la economía nacional. Un ejemplo es la muñeca de trapo colorida de origen Masao Otomi, típica del municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, que es imitada por chinos y comercializada en tiendas de cadena, poniendo en riesgo la identidad y preservación de una de las artesanías más representativas del país, confeccionada por mujeres indígenas de esa zona, detalló. Rocha Acosta aseveró que México es un país con una diversidad cultural amplia sustentada en sus pueblos indígenas u originarios, donde su principal medio de subsistencia lo conforman las artesanías que elaboran, y en las cuales plasman la identidad de cada uno de estos pueblos. Sobre todo cuando para las comunidades indígenas, la actividad artesanal representa una fuente de empleo y sustento económico de sus familias. Por tal motivo, se debe dignificar y proteger ese trabajo, pues además de ser un medio de subsistencia, constituye una expresión artística, agregó. En un comunicado, la panista dijo que en un mundo globalizado, y con la intención de generar ganancias comerciales, países como China han hecho una producción en serie de baja calidad y costo mínimo, lo que permite realizar imitaciones de piezas que se asemejan a las artesanías originales, y que son vendidas en tiendas de autoservicios y departamentales.